Hemos encontrado un lugar para comer que es la gloria. Ahí, si observan abajo, hay como un desvío que tendríamos que haber doblado justo ahí. No, nos sacamos fotos ahí. Bueno, pero para decirme hijo de p*** bastante. Bienvenidos a un capítulo más de Un Topo por el Mundo. Hoy una nueva aventura, nos vamos a subir el Cerro Catedral en bicicleta, al menos hasta la base. No creo que lleguemos hasta arriba y el clima esperemos que nos acompañen porque está muy grisáceo, pronóstico de lluvia para las 6 de la tarde, así que tenemos que volver rápido. No nos podemos quedar mucho, no podemos divagar. No quiero lluvia y bici. Alguna vez tiene que pasar. Lo bueno es que volvemos, buen baño calentito y sí, chocolate caliente. Hace como media hora que vengo pedaleando con plato chico y piñón grande, subida de montaña pura, y creo que lo peor que pude hacer es ponerme el buzo. Lo tendría que haber traído en la mochila, ahora me lo voy a sacar porque me estoy muriendo de calor. También subió la temperatura de cuando salimos, creo que estaba en 4 grados y ahora está en 8. Ah, ahora sí venimos sintiendo el fresco patagónico. Poco de brisa. ¿Qué onda, Carla? Ay, vengo, me acabo de fijar el mapa, pura subida, boludo. ¿Sabes cuánto falta? Creo que 3 kilómetros. 3 kilómetros, damos al toque. Ay. Voy a contar una infidencia. Ah. Carla, al principio de cada salida, dice: no, yo no sé si vamos, no. Estuvimos, hicimos 3 cuadras y Carla dijo: está lloviznando. Llovía. Y ahora, una vez que llega, dice: boludo, esto es lo más. O sea, es como que a Carla hay que darle el empujón. Dale, subí, Carla. Total. Y una vez que está en el camino, yo le digo: bueno, ¿cómo lo vamos? No, no, sigamos más. Vos, Carla, decís: che, lo hubiésemos hecho en verano, pero en verano. O sea, si hoy estoy transpirando y muriéndome de calor con 8 grados, imagínate con 32. Claro, tu y el rayo del sol. No, igual muero. Pienso que cada estación debe tener su encanto. O sea, verano, primavera. ¿Cuál es tu estación favorita? Primavera. La mía es la de Remedios de Escalada. Ahí, si observan abajo, hay como un desvío que tendríamos que haber doblado justo ahí. No sé si ven la ruta. Y hay un desvío de tierra que haces un atajo para ir a la base del cerro. Ahí eran 32 cuadras, pero no me fijé el mapa, no me avisó tampoco, no lo escuché. Y estoy yendo por la de acá, que son varias cuadras más, creo que 2 kilómetros más y a plena subida. Lo único bueno, miren lo que es el lago, creo que voy a bajar por acá para la vuelta a mostrarles esta vista en bajada porque va a ser increíble. Finalmente, como dice ahí, hemos llegado a la base del Cerro Catedral. Subida ardua, Carla, ¿no? La verdad que pura subida. O sea, apenas hubo poca bajada. Todo subida. Ahora la vuelta la vamos a disfrutar y lo van a ver todos ustedes cómo nos mandamos ahí. Espero que el celu me filme bien. Nos estamos conociendo con ese arnés que tengo colgando ahí. Medio como que decimos, trátame bien. Allá podemos ver a la gente esperando el colectivo. Y uno gostoso, sabiendo que va a volver en plena bajada en bici. La gente allá en el colectivo me mira. No sé si porque estoy filmando, si estamos con la bici, o porque estoy en remera, o por todo. Hemos encontrado un lugar para comer que es la gloria. Sopa de calabaza, unas papitas, todo bien calentito. Y no está tan caro, me sorprende. O sea, está bien, no es regalado, pero una misma porción de papa, una sopa de calabaza, una gaseosa para cada uno, 1.700 pesos. Por estar en el Cerro Catedral con esta tremenda vista. Tremenda, hermosa. Está bien. No estamos en temporada, lo cual creo que es la gran ventaja. Estos lugares en invierno explotan. Yo me acuerdo que vine hace 17 años ya. Y es una locura toda esta base. Y bueno, ahora está
tranca, palanca. Aparte de día de semana. Todo esto nevado debe ser increíble, todo esto lleno de gente, yo lo vi y es insoportable. Pero hoy todo esto vacío parece una postal chernobilesca. Si no fuera por la música del restaurante de atrás, que seguramente ya está, perdí el copyright, así que si quieren donen cafecitos para compensar esta pérdida de monetización, sería una ciudad fantasma. Aparte está como para decir, estamos en el Cerro Catedral, pura pandemia. No, nada que ver. Año 2022 estamos acá, pero bueno, como no es temporada y es día de semana, está casi todo cerrado, salvo en la entrada y algún que otro restaurancito. Después está bastante tranca. Pero les digo, yo que vine en invierno, es insoportable la cantidad de gente que hay. Es la Bristol el 10 de enero a las 3 de la tarde. Mira, Carla, ahí está la agencia de Travel Rock. La agencia de que nunca tuvimos en nuestra vida. Nuestro viaje egresado. Es verdad, es la agencia de viaje egresado. Sí. Claro, es que es una parada típica para los egresados acá, ¿no? Sí, sí. Me siento un fracaso no habiendo tenido viaje egresado. ¿Por qué no fuiste vos? Crisis 2001. No, en realidad medio que no se dio en el curso, como que no había guita. Nada, ah, ¿no fue tu curso? No, no, no fuimos en el curso. Yo porque me cambié de colegio. Ah, claro. Y que en el colegio nuevo no fueron. En el nuevo no, no fueron. Era un estatal, claro. Yo iba a uno privado. Y... Aguante la escuela pública, ¿eh? Tenés con los estatales. Aguanta. No, aguanta, aguanta. Corta y breve visita. Almuerzo. Sí, sí. Queríamos subir, pero tenemos miedo que se empiece a alargar a llover porque son las 4 de la tarde, dicen que a las 18 comienza la lluvia posta, sí. Que quizás se transforme en nieve. No, a ver, mostrame el cartel. Para pensar en los demás también, porque tenés un poco. No, bueno, pero para decirme hijo de p*** bastante. Y, pero por, y bueno, es la verdad. ¿Y dónde crees que la dejen? Yo no tengo ningún problema, yo ya me saqué fotos, pero lo demás que... Bueno, pero a ver, para decirme hijo de p*** me parece bastante fuera de lugar, o sea... Me acaban de poner un cartel que no lo llegué a filmar porque justo cuando lo iba a filmar se acercaron, que decía, sacá la bici de ahí, hijo de p***. Nos queremos sacar fotos. A ver, es un pedazo de muñeco de nieve que no es el obelisco, o sea, es algo insignificante. Que encima no hay bicicleteros acá. El único lugar que tenía para atarlo casi era este. Dale, si me decís hijo de puta, decímelo en la cara, loco. Me re molesta esa actitud de mierda de jugar de anónimo y poner el cartel y ahí cuando te voy a enfrentar, no. No, no bancás los trapos. Igual te digo, para querer sacarse una foto con un muñeco de nieve y siendo grande, una persona grande de mi edad, 30 y pico, hay que ser bastante boludo, ¿eh? Y encima para poner un cartel y quejarse, o sea, tener el Cerro Catedral acá atrás para sacarte una foto. Un muñeco, dale. Vaya mediocridad si la hay. Carla justifica diciendo, hay padre con hijo chico que quieren sacar la foto. Boluda, hay padre con hijo chico que le quieren dar de comer y chicos que mueren de desnutrición. Me voy a preocupar porque no se puede sacar una foto con una verga de esa. Dale. Yo no vi el cartel, está mal la puteada, eso está mal. Y no lo llegué a sacar foto, la pensé que lo iba a tirar ahí y no lo tiró. Ay, no está. ¿Qué? Estoy buscando en el cesto a ver si está. No, pero se lo llevó la mina. Ahora la vamos a cruzar en el camino. Taking shots at the enemy. I'm gonna make it to the top, leave a legacy. If I got something to say, you better let me speak. Turn it up a new degree, bitch, you ain't seen anything. I pop off with the new rock. Electronic, blow the sonic roof up. I'm too honest when I take a few shots. They're too toxic, need to take a new song. Toda la subida tardamos de donde estamos parando, que es cerca del teleférico del Cerro Otto, hasta el Cerro Catedral. 2 horas y media. Esta bajada ya nos queda poquito para llegar. 19 minutos. Fue un flash, realmente. Es pura adrenalina, no pedaleé nada. No pedaleé, de hecho. No me sí, sí, en este último tramito nomás. Un tobogán. ¿Te dio miedo la velocidad? No, no, no. Un placer extremo. Lo ¿habremos? Que molesto es cuando te pasan autos. No, y el viento, escucho. El viento en la cara y la llovizna. Sí, sí, sí. Tiró, te tiraba, no te dejaba bajar, ¿viste? No, no, y me tiraba para el costado. Dije, ahora el viento ya veo que me. No sé a cuánto habremos llegado. Creo que en algunas partes habremos pasado los 50 por hora. Después lo vamos a ver en la aplicación. Sí. Acabamos de descubrir esta bicisenda. ¿Será que estamos yendo bien? Porque a la ida no lo vimos. El paseo del oeste. La ecotaza construye esta bicisenda. ¿Qué será la ecotaza? Gente de Bariloche, que nos digan. Ah, bueno, miren el salto acá. Gracias, ecotaza, ¿eh?
finalmente desde nuestro hogar, ya a punto de tomarnos unos mates de merienda, hemos regresado de esta travesía. Espectacular. No hay palabras, esa bajada fue lo mejor que me pasó en la vida. Sí, sí, una montaña rusa ahí. Yo ya lo había vivido, pero es bueno recordar. Cada 8 años voy haciendo esta bajada ahí en el Cerro Catedral. Y bueno, así de esta manera nos vamos a despedir de este capítulo de Un Topo por el Mundo y nos veremos la próxima.